tú. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conexión Heraldo de México. Yo soy Majo Serrano. Y yo soy Brenda Zamudio. Y ahora sí que estamos súper acompañadas con una guapísima, señores. Dense un taco de ojo porque está aquí con nosotros Ingrid Contreras. Me trabé un poquito, pero bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por invitarme. Ahora sí que, pues, bienvenida a México en un día un poco enigmático, un poco alocado. Pero pues nubladito, con gotitas. Con gotitas. Y nos uniformamos, miren. La verdad querer. Es que... Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo va, cómo inicias la promo de tu más reciente sencillo? Pues la verdad, acabamos de empezar. Apenas ayer fue nuestra primera entrevista y pues va bien, nuestro primer sencillo, Te Seguiré Queriendo. Así es. Ha tenido muy buena respuesta y en busca de más temas. ¿Cómo empezaste? O sea, sabemos que ahorita estás incursionando en esto, pero a la vez tú ya vives en la música desde hace muchos años. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ya ahora sí voy a como pisar un escenario, voy a grabar. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues a mí la música me empezó a interesar desde que tenía 3 años. O sea, la música yo siempre la escuchaba en mi casa por mi mamá y me interesó muchísimo. Y sí hubo un momento a mi corta edad, a mis 4 años, que yo dije, yo me quiero dedicar a la música. Y ya que estaba un poquito más grande, empecé a trabajar en un grupo versátil. Uh-huh. Estaba cantando pues localmente y después como de 4 años dije yo, ya esto ya no es suficiente para mí. Quiero un escenario más grande, necesito que la gente pues coree mis canciones. Y se dio la oportunidad. ¿Cómo fue que empiezas a grabar tus videos en YouTube? ¿Cómo fue la respuesta, sobre todo, del primer video? La respuesta de este video, la verdad, ha sido muy buena, pero yo siento que también tuvo mucho que ver que yo ya estaba muy activa en redes sociales. Entonces, pues, fue de la mano que ya había gente que estaba esperando que yo subiera material y que, pues, gustó mucho lo que subimos. Oye, este material es inédito tuyo, pero, sabemos que te gusta Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís. Sí. ¿Te harías algún disco con algún tributo a ellos? Me encantaría. De hecho, sí ha estado como en nuestros planes hacer un disco con puros covers, puros tributos. Ajá, Juan Gabriel, por supuesto, Rocío Dúrcal. Así. De hecho, hay una canción por ahí que va a salir pronto, que es un cover tributo. Pero no les voy a decir quién? Todavía. No, sí, no, porfa. Va a ser sorpresa. Dices que eres muy dramática. ¿Por qué? ¿Cómo eres con el novio? No sé, o sea, yo creo que es algo que ya traigo así, nací. Tenía 3 años y me ponía a llorar en el espejo con si no te hubiera sido, sería tan feliz. Oye, entonces, ¿y quién? Pues no había nadie. Tienes como ahí dones de artista, de actriz más bien, ¿no? Yo creo entonces... que sí, hay algo muy adentro de mí que sí se me da. ¿Te gustaría participar en alguna serie, película? Me encantaría, fíjate que tengo mi sueño frustradito que me encantaría salir en una película o en una serie de terror. ¿De terror? Sí, y me veo tirándome al piso y todo con el sangre. Drama. Sí, 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 me encantaría. Pues ahora sí, ya que la ablandamos un poquito, ya dinos de quién va a ser el cover. De Rocío Dúrcal. ¿Ves? Tenía. Si hubiera un artista que, o sea, solo pudieras conocer a alguien, una persona que admires muchísimo, ¿quién sería? Yuridia. ¿Yuridia? ¿Por qué? Me encanta. No sé, fíjate que la sigo desde que salió en la generación de la academia y me siento muy identificada con ella. En muchos aspectos, personales y musical. Personales. Yuridia pasó por una etapa en la que tal vez ella no le encantaba su físico. ¿Es tu caso? No creo. No me refería tanto por ahí, sino que creo que en alguna entrevista escuché que ella decía como que le daba mucha pena soltarse uh-huh. para cantar y yo también pasé por lo mismo. ¿Por qué? Cuéntanos cómo fue eso. No sé, si como que siento que tengo años. mis dos personalidades muy marcadas. Soy muy extrovertida y también soy muy introvertida. Entonces, yo podía cantar en mi cuarto y hacer un escándalo en el espejo, pero ya que me viera alguien, no podía. Yo me encerraba con seguro y eso lo hice por mucho tiempo. ¿Cómo fue de entonces tu primera presentación? O sea, ya que estuviste en la tarima, en el escenario, ¿no te dio como pánico escénico entonces? Sí, antes de empezar, pero ya que canté, se solucionó todo. Y volviendo otra vez un poco a tu estilo, ¿por qué escoger el género regional? Sentimos que ahorita no hay muchas mujeres en el género y aparte me gusta, ya he trabajado en mariachi, entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarme a algo que no hago muy seguido, pero pues me gusta? ¿Y descartas cantar pop después o algo de reggaetón? Ya ves que ahora todo el mundo canta sí, reggaetón. Sí, no creo, o sea, no lo descarto,
pero yo sí quisiera que en algún punto de mi carrera se fusionara el mariachi y las baladas. Claro. Porque me encanta cantar baladas. Y que te identifican por eso. Sí. ¿Algún dueto que te gustaría realizar? No sé, tipo con Alejandro Fernández, que también fusiona mariachi con pop, con balada. Claro. No sé, con algún artista de ese tamaño te gustaría. Sí, me encantaría, obvio. ¿Con quién? Con Alejandro Fernández, me encantaría. Con su papá. Claro, ¿no? Claro. Ahora con el nieto también, ¿no? O con el nieto, sí. Con el que esté a la mano. O con los tres. O con los tres. Después de este sencillo que está muy presente en Spotify, en Amazon Music, en YouTube, ¿qué sigue después para ti? Pues sacar más música, que el público me siga escuchando, que me identifique con el género y cantar. Oye, ¿podemos disfrutar de Ingrid en algún momento, alguna plaza, alguna presentación aquí en la Ciudad de México? Yo espero que sí. Ahorita no tenemos nada. Yo creo que primero vamos a hacer mi catálogo de canciones, uh-huh, por así decirlo, y claro, sí. Oye, pues, ¿y si te echas un pedacito de tu canción? Para que aquí nos consientas. Claro que sí. ¿Así nomás? Sí, un cachito. Comprendo que tu amor jamás ha de ser mío, pero mi corazón no entiende de razones, te quiere como a nadie jamás había querido. Te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido, aunque el mundo se oponga, te seguiré queriendo. Y hablando de redes sociales, ¿cómo eres? ¿Si contestas los mensajes de tus seguidores? Ah, sí, yo siempre... Si no contesto es porque se me perdió, pero yo siempre estoy activa y al pendiente, porque sé que les gusta. Sí, siempre claro. Me ponen así como que qué padre que contestes todo. Entonces, sí trato de cuidar mucho eso. ¿Y cómo son los fans? ¿Qué te dicen? ¿Qué te preguntan? ¿Te piden más canciones? ¿O te hacen preguntas personales? Pues ahora que salí con la música, pues sí me dicen qué más viene, ¿no? Que otras canciones, pero por lo general casi siempre me están diciendo de mis historias, porque yo empecé subiendo historias de todo mi día. Ok. Entonces siempre me mostraba tal y como soy, y creo que eso es algo que les ha gustado mucho a mis fans. Entonces siempre así como, un día que no subo historias es ¿dónde estás? Sube algo, da señales de vida. Sí, yo creo que eso es lo que más me dicen mis fans, como que alégranos el día y claro que sacan más música. Hace ratito te estábamos contando que también en la entrevista te vamos a poner en jaque un ratito. Sí. Estoy nerviosa. Te vamos a pegar unos papelitos, como ya te habíamos comentado. Esos papelitos tienen escrito el nombre de un artista, okay, mexicano. Ojo, es mexicano. Y tú vas a tener que adivinar de quién se trata. En dado caso que la pista sea negativa, tú vas a contestar una preguntita de ese bowl. Okay. ¿Te late? ¿Empezamos? Sí. Vamos. Ya se cayó aquí la sala. ¿Alguno de estos papelitos? ¿Cuál? Y despegate la frente sin verlo. Simer. Hey. ¿Está al revés? No, está bien. No, está bien. ¿Es mujer? No. Oh. ¡Empecemos bien! Un recuerdo de cuando iniciaste tu carrera. No, pues tendría que ser, o sea... General. No profesionalmente, bueno, desde local. Ajá. Cuando cantaba. Sí. Uy, el peor que tengo. Fue mi primer evento o de los primeros eventos. Estaba cantando y mi mamá en ese momento pues me quería acompañar a todos los eventos, claro, porque estaba muy chiquita. Y estaba cantando mi balada, Fabulosa, y mi mamá pasó, porque aparte de todo que me llevaba, ella quería estar en todo, ¿no? Ayudando. Pasó y se cayó, me cayó en las piernas. ¿Tu mamá? Mi mamá me cayó en las piernas. Entonces me quité el micrófono y me reí, yo no canté. No, sí, yo no puedo, yo primero me río. Y yo creo que ese es el recuerdo que tengo de mi carrera. Vas, dale. ¿Es hombre? Pues sí, sí, ¿verdad? De que no. ¿Es joven? No. Hay una vitrina ahí, creo que puedo leer un poquito el nombre. No. A menos de que tengas muy buena vista, lo vas a ver, pero no. No tengo. Por eso nomás veo. Tu canción favorita. De todo el mundo mundial. Ay, qué difícil. Mi canción favorita, ¿puede ser del momento? Sí. Porque la verdad tengo muchas. Yo creo que es ¿Por qué?, de Manuel Carrasco. Ok. Es. Quedamos que es hombre. Es hombre, no es no joven. No es joven. ¿Canta regional? Sí. Ah, no, ya te iba a preguntar. ¿El joven qué tanto abarca? ¿De qué edad? Pues no es joven.
¿Es Alejandro Fernández? No. Doble. No sé cuántos años tiene. ¿Es su no papá? No sé, como 50, 60, no. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita es Boston. Okay. ¿Por qué? Estuve ahí viviendo un tiempo y me encanta, siento que parece película. Siempre que estaba de mal humor, nomás salía a la calle y ya se me arreglaba el día. Sí, está muy bonita. Justo culposo de películas. ¿De películas? Tipo High School Musical. Bob Esponja. Ah. Soy muy fan de Bob Esponja, entonces yo creo que... ¿Pero es tu gusto culposo que sí, tiene? Porque ¿sí? Ya me da vergüenza ahorita. Antes, no, pero ya me da vergüenza. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarme. ¿Qué? ¿A dónde te irías? Ahorita. Ahorita me iría a Boston un ratito para ponerme feliz. Para desestresarme. Sí. Si te encontraras al genio de la lámpara y tuvieras 3 deseos, ¿cuáles serían? Y no se vale pedir más deseos. Yo creo que el primero sería que me conceda el siempre vivir de la música. El segundo, que mi familia esté bien siempre. Se puede, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. Que mi familia esté bien siempre. Y el tercero, yo creo que no haya gente que sufra hambre. ¿Qué querías ser de grande cuando eras niño? Quería estudiar criminología, o sea, aparte de la música, ¿no? Siempre. Creo que y todavía la sangre va contigo. Sí, todavía me gusta mucho. Okay. Sí, y lo descubrí porque una vez me robaron mi visa. Okay. Y fuimos a, pues, levanté el reporte y empecé a platicar con el señor y me dijo, no me acuerdo si me dijo o si salió una llamada de que iban a ir a levantar un cuerpo y no sé qué tanto, y le dije, me tienes que llamar y te voy a dejar mi número para cuando te traigan cuerpos, yo los quiero venir a ver. Okay. Sí, yo me quiero ¿y si ha sido? Me contó un poquito y... No fui, ya nunca no me llamó. ¿Cuál fue el último mensaje que llamaste por teléfono? Bueno, que enviaste. Mi novio. Muy bien, saludos a tu novio. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Qué viene? Me pueden escuchar en todas las plataformas digitales con mi sencillo, el más reciente, que este seguiré queriendo. Y pues, como les decía, estamos en la búsqueda. La sorpresita, pues ya me hicieron sacarla. Viene una canción, un cover. ¿Sabemos qué canción es? Sí, sí sabemos. Sí sabemos, pero eso sí lo quiero dejar en sorpresa porque me van a regañar. Bueno, comienza con... Con C. Tus redes sociales, que la gente te siga... Estoy como Ingrid Contreras Music en todas mis redes sociales para que me sigan. Ahí estoy subiendo mucho contenido para que estén pendientes todo lo que viene. Ok, pues muchas gracias, Ingrid, por acompañarnos aquí, con que nos caían gotitas, sí, con las y todo, gotitas, pero... arruinando mi planchado. Nos divertimos mucho, muchas yo gracias. Yo también me divertí mucho, gracias. La verdad es que ahora ya te conocemos un poquito mejor. Pues síganla en todas sus redes sociales, estén al pendiente de todo lo nuevo de Ingrid y nos vemos la próxima semana con otro invitado majo. Pues nada, bienvenida Ingrid y gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos la próxima semana.